Hola amigos, en el tip anterior vimos cómo derramar el hierro fuera del lechón, ¿recuerdan? Ahora veremos cómo hacerlo correctamente de varias formas. Vamos, ¿me acompañan? ¿En dónde lo deberíamos de aplicar? Hay dos lugares, uno en el cuello y otro en el jamón, en la pierna. Y aquí es muy curioso. Algunos productores dicen, no, en el jamón no, porque mancha el jamón. Y entonces, siendo la pieza de carne más importante y manchada, pierde precio. Pero aquí hay un dato importante. A ver, yo estoy aplicando el hierro al día 3 de nacido el lechón y lo voy a vender para convertir esa pierna en jamón cuando tenga 150, 160 días. Si aún tiene una mancha, es que no se absorbió. Lo que sucedió es que era un hierro de mala calidad. Un hierro adecuado se absorbe rápidamente, insisto, se va al hígado y se va a formar hemoglobina, que es para lo que lo apliqué. Entonces, el aplicarlo en el jamón no tiene ningún impedimento, siempre y cuando, insisto, sea de calidad. Bien, pues ahora vamos a aplicar el hierro. Utilizaremos una aguja de media pulgada de longitud y calibre 20. Primero lo aplicaremos en el cuello. Con el dedo pulgar se jala la piel hacia abajo. Se introduce la aguja, se inyecta el hierro. Y una vez hecho esto, se suelta la piel de tal manera que al sacar la aguja, el orificio de la piel regresa a su posición normal hacia arriba y no hay derrame hacia afuera. Veámoslo nuevamente en otro lechón. Se jala la piel, se introduce la aguja, se inyecta y vean, no hay nada de derrame. Excelente. No confundir cuando la aguja lleva una gota en la punta. Como vemos ahí, no se está derramando. Es solo la gota que llevaba la aguja en la punta la que quedó fuera de la piel. Ahora vamos a aplicarlo en el jamón. La técnica es la misma. Jalar la piel para que los orificios no coincidan. Aquí afortunadamente la piel es mucho más flexible. Si ustedes se dan cuenta, el orificio quedó en la parte abdominal y se alcanza a ver el hierro a través de la piel exactamente en el músculo. Nada de derrame. Veámoslo nuevamente. Se introduce la aguja, se aplica el hierro y al soltar la piel, su orificio regresa al abdomen. Cero derrame, todo el hierro quedó dentro. Aquí también se aprecia la pequeña gota en la punta de la aguja, que es la mancha que nos deja, pero no hay derrame. Recordemos también que la práctica hace al maestro, por lo que habrá que repetir multitud de veces esta acción hasta dominar la habilidad. Los roedores pueden causar fuertes problemas económicos para las granjas porcinas. Contaminan o consumen los alimentos y han llegado a constituir un riesgo para la salud y para los sistemas productivos. Son portadores de enfermedades y parásitos. Además, arrasan y contaminan las cosechas, alimentos, las instalaciones de almacenamiento y ponen en riesgo los procesos y productos alimenticios. Para lo cual, es muy importante implementar un programa de control de roedores adecuado a su granja. Bayer cuenta con la línea más completa para su control. Racumin líquido, rodenticida líquido concentrado, Rodilón pellets, sebo rodenticida de alta palatabilidad, seguridad y contundencia, Rodilón bloque, resistencia, versatilidad y eficacia en el control de roedores plaga. Para más información, contacte a su representante Bayer. Si es Bayer, es bueno. Otra precaución. No dejar las agujas clavadas en los frascos, ni de hierro, ni de ningún medicamento, ya que el tapón de hule que todos los frascos de productos inyectables tienen es precisamente para evitar que se contamine el medicamento. Al dejar la aguja clavada, entran microbios y al aplicar el medicamento contaminamos la zona de inyección, teniendo como consecuencia abscesos e inclusive
la muerte de los lechones. Por supuesto, agujas y jeringas deben estar debidamente desinfectadas y además cambiar de aguja por cada camada para evitar así la transmisión de algunas enfermedades como el PIRS, por ejemplo. Habrá que marcar a cada uno de los lechones al terminar de inyectarlos y revisar que todos fueron inyectados. Este es un trabajo fino, de precisión y de gran importancia para el desarrollo del lechón, por lo que debe hacerse con tranquilidad, sin prisas y con gran precisión. Otra pregunta también puede ser, ¿y cuánto tiempo dura ese hierro en la vida del lechón? ¿Le alcanza hasta el momento del destete, que son 21 o 24 días? La respuesta es no. Pero afortunadamente, del día 7 o 10 en adelante, le ofrecemos a los lechones un alimento preiniciador que entre muchos ingredientes precisamente lleva hierro. Y ahora, en forma oral, el lechón va a tomar las necesidades que tenga de hierro y va a cubrirlas con el hierro que tiene el alimento. De esta manera, va a poder llegar con la combinación de leche y el suplemento de un preiniciador al momento del destete a un peso adecuado que puede ser de 6, 7 kilos alrededor de los 21 a 24 días. De tal manera que habiendo hecho el trabajo correctamente, los manejos que necesita el lechón, tendremos la satisfacción de ver a estos lechoncitos sanos, rositas, llenitos. Esa es la satisfacción del trabajo bien hecho, el deber cumplido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo tip.